Este martes, la Cámara de Diputados y el Senado de la República juramentaron a sus bufetes directivos y dieron inicio a una nueva legislatura. Por tercer año consecutivo, el senador de la provincia de Santiago, Eduardo Estrella, se mantiene como presidente de la Cámara Alta y fueron ratificados en sus posiciones Santiago Zorrilla como vicepresidente y las senadoras Jeanette Burniga y Lilia Inocencia Díaz como secretarias. En la Cámara Baja, el diputado Alfredo Pacheco repetirá por tercera ocasión como presidente de la Cámara. Asimismo, la diputada Olfani Méndez seguirá como vicepresidenta. Los diputados Agustín Burgos y Soraya Suárez serán los secretarios del hemiciclo. De cara al discurso del presidente de la República, los legisladores de oposición tienen opiniones diversas sobre el tema, pero la mayoría criticó en gran medida los dos últimos años de gestión. Mira, este es un gobierno con más sombras que luces. Un gobierno que tiene muy pocas cosas que presentar en la República Dominicana. Con muy poco que celebrar y mucho que lamentar. Preguntas que merecen respuestas como el alto costo de la vida, de los alimentos, del diario vivir, y preguntas que merecen respuestas también con el tema del desempleo. Muchos jóvenes desempleados en este momento, gente frustrada en su casa, que son profesionales y que no encuentran una forma de vivir en este momento. Así que son de las cosas que esperamos que el presidente pueda abordar esta noche. ¿Por qué yo no le doy un 10? Por la delincuencia y la alta inflación, pero más por la delincuencia que por todo. Entonces, por eso yo no puedo darle un 10. Tiene muchas luces, pequeñitas sombras, pero vamos a ver si la corrigen. Que yo espero que el presidente en el día de hoy anuncie grandes cambios, cambios que puedan ayudarlo a mejorar su sistema de gobierno. Todos los gobiernos tienen luces y sombras, pero este gobierno tiene más sombra que luces. Esta noche en Santiago, el presidente de la República, Luis Abinader, se dirigirá a la nación con motivo de sus dos años de gobierno. Para Acento TV, Jesús Vázquez.